Ya estás a salvo. ¿Dónde está Mestor? Ordenó que me encerrasen y se fue. Parecía intranquilo. Ah, Teodoro. Parece que tenías razón. Creía que Mestor y yo queríamos lo mismo, pero solo me estaba utilizando. Sé que sus actos te duelen. Yo te he tratado muy mal. Es que me recuerdas a todo lo que no he conseguido hacer. Y al pasado. Pero no te lo merecías. Samos debería agradecer a los dioses que alguien como tú luche por ellos. El pueblo sabrá todo lo que has hecho. Hoy hemos perdido un hermano. Pero tú y yo nos hemos reencontrado. Ya sabes qué hay que hacer ahora, ¿no? Por desgracia, lo sé. Quédate atrás si lo prefieres. Puedo hacerlo yo. No, tengo que verlo. Quiero saber por qué lo ha hecho. Pues sube. En marcha. ¡Vamos! Tampoco ha sido muy difícil. Vale, vale, cazado. ¿Cómo has podido? Después de todo lo que hizo nuestra familia por ti, ellos te acogieron y tú los has matado. Eso fue un lamentable accidente. Te prometo que lloro su muerte todos los días. No creo nada de lo que dices. Traicionaste a Samos, a tu familia. No todo es blanco o negro. A veces la gente necesita que otros tomen las mejores decisiones por ellos. Y van a dejar que yo gobierne Samos. Dime qué quieren hacer los persas. Samos sería un excelente bastión para ellos, ¿no te parece? ¿Por qué manipulaste así a Teodoro? Cuesta mucho encontrar aliados y Teodoro estaba más que dispuesto. Ya da igual. Los seguidores de Ares que trabajaban para ti están muertos. Todo el mundo sabrá lo que has hecho. Yo me encargaré de ello. Sí, eso espero. Siempre he querido que mi nombre pase a la historia, pero tal vez no te interese empezar a escribirla todavía. ¿Qué quieres decir? Los barcos ya vienen hacia aquí. Déjalo. Tenemos que detener esos barcos. Nos vemos allí. Bueno, hora de hundir la flota. Solo son cuatro, también te voy a decir, pero...
menos. Después de este fracaso, no tendrá otra oportunidad. Además, no podría quedarse en Samos. Teodoro ha cambiado. Es el Teodoro que recuerdo. Siempre dispuesto a reconocer sus errores. Una virtud que poca gente posee. ¿Crees que todo va a ir bien? Aunque vuelvas a marcharte de Samos. Por supuesto. Teodoro tiene mucho que hacer. Y entiende que yo tenga que ir. Bien. Gracias por todo, Cassandra. Si no hubieras estado aquí, no habría podido superarlo. A veces creo que pasamos en el mar tanto tiempo como en tierra. Quizá tengas razón. Hemos viajado mucho juntos. Creo que es hora de que tome mi propio rumbo. Sabía que este momento llegaría, pero ojalá no fuera así. Lo sé. Juntos hemos vivido experiencias que la mayoría no vivirán nunca. Pero supongo que me resultará extraño, de todas maneras. Nos costará acostumbrarnos. Bueno, ¿a dónde quieres que te lleve? Los muelles cerca de Atenas, por ejemplo. Allí hay gente de la que también quiero despedirme. Seguro que les apenará verte marchar. A Atenas. Momento troste, sí. Vamos a hacer primero esta misión. Para ahora sí terminar todo lo que tenga que ver con islas. Segundito. De todos modos, viendo cómo vamos, no descarto que mañana tengamos el juego entero.
perdón. Si lo hundo de un golpe, no es mi problema. Vale. Mirado, ¿no? Por ir yo encima. Estos bandidos parecen drogados. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes lo del contrato? Los cretinos nos culpan a nosotros. Hacemos esto para sobrevivir. ¡Socorro! ¿Hay alguien? Bucalente es tuto esti. Discora cantetevis. Me has salvado. Gracias. ¿Qué pasa en este campamento? Um,
¡Jaire! ¿Sabes? Ya veo por qué aceptas todas esas misiones. Estos bandidos no podrían defenderse jamás. Y además hay vino. Aunque sabe un poco raro. ¿Barnabás? Esto no es seguro. Es vino de flor de loto. Los bandidos están drogados. No me encuentro bien. ¡Hora de morir! ¡Los dioses! ¿Vale? Pobrecillo. Venga, viejo amigo, vámonos a casa. Tarda en cargar un cojón y medio. Le cuesta un montón. Na, 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 na. Joder. Le cuesta, ¿eh? Ahora. ¿Cómo te encuentras? ¿Mencionaste a una Leda? Con que era todo el rato esquizofrenia. Entiendo. Comprendo, vale. ¿Qué está pasando hoy? Todo el tiempo fue irreal, sí. Todo. Siempre nos quedamos en Cefalonia. Ay. Te encontraré. Te ayudaré a encontrarla, pero con una visión empezamos mal. ¿Qué sigue? Os habéis coscado, ¿no? Es una historia muy conmovedora.
¿A que sí? Hostia, ¿cómo están las cabezas? ¿Cómo? Sí. Ay, ¿por qué me pasan a mí? Era mejor cerrar y abrir, a ver si se va el bug. Es que me está haciendo mucha gracia. Es que me está haciendo mucha gracia. ¡A cargo ya! ¿Has dicho sirenas? Joder, la esquizofrenia, hermano. Es que me está haciendo... ¿Puedo guardar? Es que no puedo guardar desde aquí. Es que no puedo guardar desde aquí. Me da mal rollo cerrar. Eso es ridículo, sí. Eso es ridículo. Las sirenas no existen. ¿Al igual que tú? ¿A que sí? Amigo imaginario. ¿Quién era? Mira. Encontré esta luz en una sirena. Si puede llamarse así. Es que... Por favor que lo coja. Por favor que lo agarre. Por favor que lo agarre. ¡Agárralo! Seguro que las sirenas y ledas se entendían bien. La agarró. La agarró, gente. Si Leda está viva, la encontraré. Bien. ¿Quieres hablar? Sin comentarios. Creo que nosotros también bebimos, ¿eh? Me da a mí que nosotros también tomamos algo. Llámame loco.
Vale. Lo que sí, por si acaso. Vale, lo que sí, gente, hoy no descarto irme un poco antes y así aprovechar a una cosita que están, a ver. Pau, hay evento de laberinto en Corinto. Te renta. Luego por cenar rápido y hacerlo. Viendo la hora y lo que hablé con el chaval, es a las 9. Gente, cambio de planes. No da tiempo, porque tiene... Voy a gastar 40 minutos en descargar este directo. Soy IB3. Y tardo en cenar. Así que lo que puedo hacer es lo siguiente. Atracamos el barco. Hacemos un cortecito. Hacemos un corte. Ceno. Y volvemos. Venga, aquí es que son las 8:24. De la tarde. Gente, vamos a hacer un corte táctico aquí. Vale, hago... un raid a este hombre.
Voy a cenar rápido. Y vuelvo. Bueno, da igual que cene rápido o no, pero... ¿Me entendéis? Chao, chao. Hola. Sí. Que por cierto. Dime. Que la polla no iba. Sí. No iba a malas del todo, Que he leído lo que habías puesto antes. Ah, perdona. Antes de que lo borrases, digo. Pero. Que es un tema que, lógicamente, no he sacado... Que casi lo digo, pues, ¿sabes? Porque soy así, yo hablo tal, ¿no? Y yo no tengo problema con contar según qué cosas. Pero me calla la boca porque digo, vale, esto... Porque estoy... Y por lo que he dicho, porque estoy en directo. Pero no lo entendí. Coño, lo de Nix. Ah, vale. O sea, yo lo de Nix mantengo todo lo que dije. O sea, eso es lo peor que me pasó en mi 2021. Es lo peor, es de las peores personas que pude haber conocido en mi vida. Y aún así volviste. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo que tuve como una niñata en su momento. Hablé con él. Dejé las cosas como deberían estar y ya no hablo más. Vale. Ver, y por eso volví, porque quería dejar las cosas... Pero es que eso no fue lo que dijiste. Ya, sé que no dije eso, pero por eso fue la razón por la que volví, para dejar las cosas, porque yo, como él también cometió sus errores, yo cometí los míos. Y eso. Vale, pues ya está. Perfecto. Pero si es que ya te digo que... Por eso en directo me reí, porque fue en plan... Que tampoco he dicho nada del otro mundo. De hecho, no he dicho nada. ¿Ya? Lo único que dije es eso. Que las dobles varas de Merir... Hacen peor... hacen más mal que bien.